Buenos días, mi nombre es Ángel y les doy principalmente la más grata de las bienvenidas a todos ustedes. Y aquí empezaremos nuestra primera asamblea general del Sindicato Nacional número 2. Esperamos que en esta primera instancia estemos todos esperando que podamos solucionar varios de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Vienen otras asambleas ya más adelante. Sin embargo, tenemos la expectativa de que dure aproximadamente 2 horas ya esto. Por lo tanto, tenemos un tiempo bastante acotado porque tenemos más de 11 temas que vamos a tocar en este momento. ¿Ya? Tendremos varios puntos de vista que vamos a tratar, pero les pido un poquito de respeto en ese sentido, que vamos midiendo los tiempos, pero las consultas las vamos a ir tratando en una sesión más adelante. ¿Ya? Los temas que vamos a tratar serían los siguientes. Presentación de la directiva, ¿ya? Seguido del discurso inaugural de nuestro presidente. Posteriormente vamos a presentar a nuestro equipo de asesores. Vamos también a conversar sobre la trayectoria de nuestro trabajo en estos últimos 6 meses. También queremos contarles cómo fue la negociación colectiva del año 2017, cuáles son las condiciones, ¿ya? También vamos a tratar algunos temas de la reforma laboral, etcétera, etcétera. Vamos también a tener la necesidad de hablar de algunos temas relevantes con usted, son algunos, pero pueden surgir muchos más más adelante. Nuestra tesorera también nos va a mostrar las finanzas, ya cómo la estamos constituyendo, el tema de la estructura de nuestros gastos, cuáles son nuestras proyecciones, ¿ya? Vamos también a hablar de nuestros próximos pasos, cómo queremos trabajar con ustedes, cómo queremos trabajar con la empresa. Y ahí, después, posterior a esto, tenemos un espacio de preguntas, ¿ya? En el cual vamos a responder 4 preguntas al azar, ¿ya? No vamos a escoger la pregunta, sino que 4 preguntas al azar. Lo más probable es que si surgen más de 4 preguntas, ustedes después, al final de la asamblea, lo podemos tratar, lo podemos conversar de forma personalizada y si necesitan una respuesta escrita, también se la podemos entregar posteriormente. ¿Ya? Por un tema de apremio de tiempo, lo vamos a tratar de esta manera, en esta oportunidad, de esta forma. ¿Ya? Quizá a lo mejor más adelante podemos tener un librito, ¿ya? Y ahí los vamos a ir quedando anotando, ¿ya? Para que quede un poquito más ordenado. Y finalmente, una de las cosas finales, vamos a hablar sobre las recomendaciones importantes que les queremos dar, ¿ya? Que tiene relevancia o mucha relación con los puntos que vamos a tratar anteriormente y es como para cerrar un poquito más el círculo de querer decirles puntualmente qué es lo que nosotros vamos a, cuál es el camino a seguir. Y finalmente, tenemos una premiación ya por un tema de eslogan y otras cositas más. Bueno, continuamos entonces con la presentación de la directiva. Con ustedes tenemos a Rodolfo Quesada Carrizo, nuestro presidente. Bueno, sí, él lleva 13 años de antigüedad con nosotros en esta empresa, en el cargo de jefe de sucursal. Su última sucursal fue Mall Arauco Estación. Él tiene una trayectoria como dirigente de más de 10 años, ya por muchos que ustedes lo conocen. Él también constituyó el primer sindicato, ya ahora vamos con una idea distinta. Y una de las cosas que él también siempre nos traspasa es una de sus frases principales, que es avanzar con el diálogo y el respeto. Posteriormente tenemos a nuestra dirigente Alejandra Peña Cabezas, secretaria. Un aplauso también para ella. Gracias. Ella tiene 18 años de trabajo en banca, ¿ya? Una de sus trabajos también ha sido Servibanca, ya conoce bastante bien el tema de la operatividad, ¿ya? Ella es una de las personas que también nos ayuda bastante a resolver ese tipo de cosas, ¿ya? Ella tiene 10 años con nosotros dentro de nuestra empresa
y su último cargo fue de jefe de sucursal y su sucursal de origen fue Teatinos. Es su primer periodo como dirigente sindical y nos dice también que con una mejor información podemos tomar mejores decisiones. Luego tenemos a nuestra tesorera, Olans Ponce. Un aplauso también para ella. La chica tan simpática. Ella también tiene 10 años de trayectoria en banca. El mismo tiempo con nosotros en Servio Estado. Y su último cargo fue de supervisor senior en la sucursal de San Bernardo. También es su primer periodo de dirigente sindical. Y ella también nos cuenta que dice que, como buena tesorera, dice, la diferencia nos enriquece. ¿No? Tesorera. El respecto... ¿Qué relación? La diferencia nos enriquece, el respeto nos une. Seguido de esto está nuestro querido dirigente, con mucho cariño lo digo, Jorge Maturana Maturana. Director. Él tiene unas 20 años de trayectoria en el banco. También nos ayuda bastante con temas operacionales. Con nosotros lleva solo 3 años, pero se maneja bastante bien con respecto al tema bancario. Su último cargo fue de supervisor senior y en la sucursal de San Antonio Centro. También es su primer periodo como dirigente sindical y una de sus frases que es dispuesto a consensuar también un medio del diálogo. Finalmente estoy yo, Ángel Mena, gracias, director. Llevo una trayectoria de 11 años también con ustedes. Empecé en Servio Estado, salí del colegio, empecé a trabajar en Servio Estado y ahora todavía sigo aquí con ustedes. Mi último cargo fue supervisor senior en la sucursal de Mula Arauco con don Rodolfo. También mi primer periodo de dirigente sindical y pienso yo que construir oportunidades es la mejor estrategia que tenemos. Ya. Ahora los dejo con nuestro presidente Rodolfo Quesada con su discurso inaugural. Gracias a todos y todos los colegas presentes en esta reunión y a todos los trabajadores socios de nuestro sindicato. Antes de comenzar esta asamblea, la verdad es que tenemos que felicitarnos. ¿Ya? Llevamos 6 meses ya como organización y creo que eso ha sido gracias a nosotros y a ustedes principalmente. Así que yo en lo personal creo que nos merecemos un pequeño aplauso. Esto no hubiese sido posible sin la participación de todos los trabajadores y trabajadoras que creyeron en este desafío. Nosotros, efectivamente, fue un desafío, ¿ya? Después de lo que ocurrió, la verdad es que nos propusimos cosas y metas importantes y muy delicadas, porque se supone que íbamos a construir otra organización. Nuestro trabajo y esfuerzo debe ejercer liderazgo, influencia sobre la administración, para que tome decisiones sin importar el sexo, la raza u organización. Pero este esfuerzo, como le dije antes, es de todos nosotros. Recuerden, el sindicato somos los 5 dirigentes y los 556 trabajadores que conforman esta organización. Creo que merecemos otro aplauso de la cantidad. Hay un pequeño paréntesis. Nosotros comenzamos, ¿cierto?, cuando fundamos este sindicato con 273 trabajadores que se lo manifestamos, se los dijimos a ustedes. En estos 6 meses, y por eso que yo reitero las felicitaciones a ustedes, ¿ya? Porque el apoyo ha sido pleno. ¿Ya? En 6 meses tener casi 600 trabajadores creo que es una gran gracia de ustedes y de nosotros, obviamente. Pero esto es constancia, esto es trabajo. Así se construye en esto. Bueno, el sindicato se construye todos los días. Nuestro deber es cooperar desde nuestro rol y lugar de trabajo. Que se respeten los derechos laborales.
que se mantenga un trato digno y respetuoso entre los trabajadores. Obviamente que ese es el camino que queremos nosotros. Para que no exista discriminación, acoso o abuso. Ese es un tema súper relevante que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Que este último tiempo, obviamente que se han producido estos temas en algunas sucursales. Creo que ese es un tema que nos va a pegar fuerte. Para que se conozca y se aplique de manera cabal el contrato colectivo. Nuestro desafío está en demostrar que se puede, y para ello la administración debe abrir, escucharnos, porque tenemos muchas preocupaciones. Como sindicato nos interesa resolver los problemas día a día y mejorar la calidad de trabajo que vivimos a diario. También nos preocupa el cambio que se está produciendo en el sector financiero, eso ustedes lo saben, la banca y por ende la Corporación Banco Estado. Este cambio sí o sí tendrá efecto en nuestro trabajo. Es por eso que hemos pedido e insistido que la administración nos escuche por las preocupaciones que tenemos. Nos preocupa que puedan existir despidos injustificados. También es un tema que lo hemos visto bastante. Nos preocupa que se estén dando casos de acoso, también lo dije antes, en contra de nuestros socios, extrañamente denunciado por socios del otro sindicato. Nos preocupa el cambio de modelo de negocio y el impacto que eso tendrá sobre nuestro trabajo. Nos preocupa la seguridad de las sucursales. Otro paréntesis, cortito. Ustedes supieron lo que pasó en Mapocho. Vamos a abordar ese tema. Esperamos resolver estos problemas por la vía del diálogo, pero nos pondremos firmes en nuestras posturas cuando la empresa no nos escuche. Esperamos resolver todos los problemas. Tal como dice el dicho, y esto también quiero hacer un paréntesis porque es un dicho que yo lo aprendí hace un tiempo atrás cuando negocié por primera vez. ¿Ya? Y el dicho dice, piensa lo mejor, pero prepárate para lo peor. Y eso fue producto de un dicho de los señores que en ese momento eran asesores nuestros. Y eso es así, ¿ya? Uno siempre se prepara, ¿ya? Para lo mejor. Pero también tiene que prepararse para lo mejor, porque eso sucede en las negociaciones sobre todo. Estamos trabajando cada día para hacer de este equipo de dirigentes una directiva comprometida con los trabajadores. Pero recuerden, chiquillos, ustedes son parte de este equipo. No estamos solos. Aprovecho este momento de saludar a nuestros directores por todo lo que hemos construido, pese a las naturales diferencias. Alejandra Peña, nuestra secretaria. Muchas gracias. Olan Ponce, nuestra tesorera. Ángel Mena, director y animador. Y Jorge Maturana, director. Juntos seguiremos trabajando fuertemente para esta asamblea. Parte de esta asamblea es para contarles lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer, que es el programa que tenemos. En este momento nosotros contamos con un equipo asesor que nos va a acompañar de ahora en adelante. Se los vamos a presentar. Por favor, le pido que se pare la persona cuando lo anuncie. Sebastián Ainsúa, economista. Bravo. Bueno, Sebastián tiene una larga experiencia de trabajo con sindicato actualmente, ya, y hace mucho tiempo atrás. Es quien coordina el equipo de asesor que nos va a acompañar. Una de las otras personas es Alejandra Hernández, que es abogada,
Lamentablemente Alejandra no pudo estar con nosotros, ¿ya? Tuvo algunos inconvenientes personales, pero ya en alguna oportunidad ustedes la van a conocer. Cristina González, periodista. ¡Bravo! Gracias, Cristina. Emiliano Méndez, diseñador, que tampoco pudo estar por problemas personales. Bueno, esta directiva junto a este equipo de asesor que le presentamos, esperamos crecer, construir y colaborar para y por el bienestar de todos nosotros. Y también de nuestra compañía. Seguimos trabajando para consolidar un sindicato poderoso. Y eso es lo que queremos. También quiero hacer un acto. Creemos que la posibilidad que nosotros tenemos para enfrentar la próxima negociación es ser fuerte, ¿ya? No tener una gran capacidad o una gran cantidad de gente, sino que una potencia entre nosotros. La potencia no se demuestra con una gran cantidad de gente, sino que cómo somos nosotros firmes o cómo nos presentamos ante la empresa con la firmeza que tenemos que hacerlo, ¿cierto?, para lograr nuestros petitorios o nuestras solicitudes. Eso es lo que nos va a llevar a ser fuertes. Estamos convencidos que los derechos de los trabajadores y su bienestar son compatibles con los buenos resultados de la empresa. Y eso también aplica para nuestra negociación. ¿Qué quiero decir con esto? Si la empresa le va bien, a nosotros también tiene que irnos bien. Bueno, como saben, el próximo año tendremos una nueva negociación colectiva. Pero esta negociación que se nos viene, ya viene con un componente muy especial, que no todos lo saben, que son los servicios mínimos. Los servicios mínimos, ya, antes de entrar derecho en lo que es la negociación colectiva, tenemos que estar de acuerdo y firmar los derechos mínimos, ya. Esos son por lo menos 120 días antes de la negociación colectiva. Ese es un tema nuevo para nosotros, ¿ya? Ahora, servicios mínimos, ¿qué es los servicios mínimos? La empresa exige, según la nueva reforma, que estén funcionando algunas sucursales. Se supone que por ese motivo nosotros tuviésemos un inconveniente, ¿cierto? Una huelga, van a haber personas que lamentablemente por esta nueva ley van a tener que estar trabajando. Pero eso es un acuerdo o una negociación que vamos a tener antes de lo que es el proyecto de negociación. Tenemos que cerrar eso. La empresa puede decir, no sé, un ejemplo, 5 oficinas abiertas y nosotros decimos 4. Eso tenemos que dejarlo sellado antes de pasar a este proceso de la negociación colectiva. Se lo damos como información. Traten de también informarse lo que significa esto, porque este es un asunto que vamos a tener que trabajar. Porque, les reitero, es un asunto nuevo que, bueno, nuestros asesores tienen mucha experiencia en esto, pero nosotros no, ¿ya? Y la empresa tampoco. Entonces vamos a ver cómo manejamos esto para cerrar ese tema y después empezar con lo otro, ¿ya? Va a ser un tema muy, muy álgido ahí, porque obviamente ellos quieren que estén todas las sucursales abiertas. O sea, ellos siempre nos han dicho a nosotros que quieren continuidad. Y ahí vamos a tener una conversación media álgida en algún minuto. Ojalá que no, pero sí, se va a dar. Sepan que desde ahora nos tenemos que preparar, chiquillos. Bueno, ya lo dije. Pero todos juntos. Nosotros necesitamos, para llevar una negociación exitosa, de la colaboración de todos ustedes. Necesitamos que ustedes nos den propuestas, nos den ideas. Nosotros las vamos a recepcionar, ¿cierto? Y vamos a armar este proyecto de negociación. Y posteriormente, obviamente, se lo vamos a presentar. Pero esa es la idea. La idea es que no nos dejen todo el camino a nosotros. Porque nosotros tenemos mucha idea, pero a lo mejor no son las mismas de ustedes. Y por eso que queremos la participación de todos. Por ahora, bueno, no me queda más que agradecer nuevamente su participación en esta asamblea y invitarles a mantener, como le dije antes, una activa comunicación con nosotros. Por favor, háganlo. Por favor, difúndanlo a su compañero.
necesitamos comunicarnos para enfrentar una buena negociación, necesitamos comunicarnos para enfrentar estos servicios mínimos. Ustedes necesitan saber qué es lo que es esto. Los invitamos nuevamente a mirar con entusiasmo y alegría nuestro futuro, porque juntos, reitero, lograremos muchos éxitos. Gracias, chiquillos. Bueno, continuamos entonces con nuestra agenda, ¿ya? Y los temas que vamos a seguir tratando, y uno de ellos también es nuestros primeros pasos. ¿Ya? Queremos también contarles cómo ha sido nuestra trayectoria en estos últimos 6 meses, qué es lo que nosotros hemos hecho, ¿ya? Cuáles han sido nuestras perspectivas en hartos ámbitos, ¿ya? Y para eso vamos a dejar a la señorita Alejandra Peña, que nos acompaña en estos momentos. Por favor, Alejandra. Muy buenos días a todos. Les voy a contar sobre lo que ya llevamos hecho en estos poco más de 6 meses de trabajo desde que nos constituimos. Bueno, nosotros partimos un 15 de septiembre del 2017 en nuestra constitución, donde 273 socios participaron a través de una votación electrónica en donde pudieron elegir la directiva que hoy tienen frente a ustedes. ¿Ya? A los pocos días también nos presentamos ante la empresa, donde nos dieron una bienvenida formal como sindicato, y ambas partes nos sentimos ansiosos también de poder trabajar, ¿cierto?, y poder construir juntos para todos los trabajadores. Al poco tiempo empezamos también a preparar un proyecto colectivo para todos estos socios que teníamos y que estaban afectos a la nueva reforma laboral. ¿Ya? Todas estas personas se encontraban sin beneficio, por lo tanto nos pusimos manos a la obra, ¿cierto?, y partimos presentando a la empresa y a la Inspección del Trabajo un 16 de octubre el proyecto colectivo, que tiene algunas diferencias con respecto al colectivo que teníamos nosotros anteriormente. Esto finalmente se tradujo firmando el contrato colectivo el 1 de diciembre. ¿Ya? Así es que todas estas personas que estaban sin beneficio pudieron obtenerlos en ese contrato colectivo, ya que ya está abarcada en su totalidad prácticamente. Partimos con también la quinta región y así nos derivamos también hacia el sur del país y hacia el norte. Hoy en día ya tenemos visitadas el 70% de estas oficinas, que en su totalidad son 108 a nivel nacional. Y en estas visitas también y en estos diálogos que tenemos con las sucursales, con los trabajadores, donde nos ponen sus inquietudes, sus necesidades que tienen, también les vamos informando sobre los convenios que tenemos para ellos. Todos nuestros socios, ¿cierto?, independientes si están en distintos contratos colectivos, perciben estos convenios, ¿ya? Estos convenios colectivos que hemos hecho con la empresa, por ejemplo, así como la Universidad Mayor, ILS Academy, Movistar, Abastible, la Dental Bravo, Librería Luces, Banco de Chile y la Clínica Dermatológica MOS. Varios de ellos también están apuntando más bien a un servicio también familiar, ¿ya? No es solamente para el socio. Actualmente ya contamos con 556 socios, casi el doble desde que partimos inicialmente, ¿ya? Y no exento de todas estas actividades, también hemos tenido algunas reuniones de trabajo con la empresa, ¿ya? 3 de ellas las tuvimos el año pasado, en donde nos presentamos junto a la administración, tenemos estas reuniones de trabajo donde ponemos nuestras inquietudes, todos los problemas que pasan en sucursales, las cosas que queremos resolver con ellos, ¿cierto? Y también nos informamos sobre los nuevos cambios que nos van a afectar al mediano o a largo plazo, ¿cierto? O también nos pueden beneficiar, ¿cierto? A todos los trabajadores por igual, ¿ya? En este año llevamos una reunión también en donde tuvimos una propuesta hacia la empresa, en donde le dijimos cuál era nuestra proposición de trabajo. Llegamos a un acuerdo que íbamos a tener 2 reuniones mensuales y la que ya se nos viene bastante próxima es esta, el 24 de abril.
Y es muy importante, chicos, que sepan que en estas reuniones ya no vamos a estar solos, sino que nos va a acompañar nuestro asesor, Sebastián Ainsúa, en donde vamos a poder tocar muchos de estos temas. Sebastián tiene también bastante experiencia con estos temas que vamos a ir tratando de banco y esperamos próximamente comunicarles, ¿cierto?, enviarles a sus correos sobre estos temas y las soluciones que van teniendo. Así es que esperamos entregarles muy buenas noticias. Muchas gracias. Eso es correspondiente a las reuniones de trabajo. Ya, como ya nos anticipó Alejandra, y siguiendo nuestra agenda, también queremos hablar de nuestra negociación colectiva, de cuánto tiempo nos tomó, ya, cuál es el trabajo que hay detrás. También se los queremos hacer saber. Para nosotros, como y para mí personalmente, que es mi primer cargo de directiva, veo que hay harto trabajo, a pesar de que a lo mejor esta fue una negociación un poquito más acotada, ¿ya? Sin embargo, ya aquí hay más de 3 meses de trabajo, por lo mismo también queremos decirle a ustedes que desde ya queremos trabajar con eso, pero específicamente este tema de la negociación lo va a tratar nuestro dirigente Jorge Maturana. Se nos ocurrió, una vez que nosotros fundamos esta segunda negociación, que teníamos la posibilidad de hacer esta negociación para hacer unas pequeñas diferencias. Y por eso que surgió esta negociación dentro de una negociación que ya había ocurrido el 2017, el 2016. Sí, ya bueno, como lo mencionaba nuestro presidente, bueno, buenos días a todos. Bueno. Como representa nuestro presidente, esto fue uno de los temas que nosotros tratamos y nos hicimos cargo nosotros cuando asumimos la directiva. Había muchos socios que no estaban afectados a ningún tipo de beneficio y nos hicimos cargo aproximadamente de 80 personas, aproximadamente, para que fuera partícipe también de beneficios. ¿Ya? Esto duró más o menos, en 2 meses duró la negociación, fue una negociación pequeñita. No presenta también de problemas con la administración, pero se presentaron diferencias. Fue el 16 de octubre, fue cuando lo presentamos, ¿cierto? El 26, respuesta de la empresa, presentación del contrato colectivo 2016-2019, se firmó y se presentó a los trabajadores. Estamos hablando de las personas que están afectadas a la nueva reforma laboral, que entraron después del 1 de abril, del 2017 a la fecha. Y así sucesivamente la gente va ingresando, que va ingresando a la empresa y se va afiliando a nuestra organización, está afecta a este contrato colectivo. Se firmó el 1 de diciembre, como les comentaba recién, dura 24 meses, vence el 7 de diciembre de 2019. ¿Por qué esto es muy importante, chicos? Porque vence en la misma fecha donde vence el contrato a la cual nosotros estamos afectos, al del sindicato número 1. ¿Estamos? El contrato de los nuevos, que la gente entró en la nueva reforma, es igualmente al de nosotros. ¿Ya? Aspectos centrales, ¿cierto? Bueno, nosotros hicimos logramos unas pocas diferencias, entre un contrato y el otro. ¿Cierto? Hemos visitado sucursales, ustedes más o menos tienen claro, pero voy a refrescarle un poquito la memoria para los que no tienen conocimiento o vienen en el estado de la página para ver las diferencias. Fondos sindicales, ¿cierto? Nosotros logramos obtener un aporte de parte de la empresa de 7 millones. Esos 7 millones no sirvió obviamente para viajar, para hacer esto que ustedes están viendo, ¿cierto? Y algunas otras cosas. Creación del bono de responsabilidad de casa matriz o jefaturas. Siempre la sucursal y nosotros, siempre el resumo reemplaza al supervisor o al jefe y ellos no tienen ningún tipo de, ellos tienen un tipo de designación, ¿verdad? Pero en casa matriz no ocurre. En casa matriz, la persona que reemplaza al encargado, no recibe ningún tipo de bono. Nosotros logramos conseguir que se le pagara una asignación de reemplazo. Solamente para los analistas que reemplazan a sus jefaturas.
insisto, para la gente que entró del 1 de abril, disculpa que sea majadero, pero lo voy a seguir mencionando para que tengan claro, ¿ya? Se ganaron 2 días de permiso para Pornatamas con hilo. ¿Qué significa eso? Que la gente, a ver, actualmente tenemos 5 días, esos días son legales, no están ganados por contrato colectivo, son legales, lo que lo permite la ley. Pero adicionalmente nosotros ganamos 2 días más. ¿Estamos? De hecho... ¿Eso es para la gente que ingresó desde esa fecha en adelante? De esa fecha en adelante. Nosotros no estamos afectos a este contrato, ojo. A no ser que haya alguno nuevo que entró el 1 de abril del 2017, él está afectado a todas estas cosas, ¿ya? Después le digo, ¿por qué esto es importante? Para lo mejor no es importante ahora para ustedes, pero después le voy a mencionar por qué es importante. El cumpleaños, generalmente cuando la gente que está de cumpleaños en los feriados irrenunciables, lo perdió. Ahora, la gente que está de cumpleaños en los feriados irrenunciables, llámese 1 de enero, 18 de septiembre, 19, todos esos feriados que están por ahí, ¿cierto? Se puede tomar el día posterior al cumpleaños, obviamente llegando a un acuerdo con su jefatura, pero no lo va a perder. Antes lo perdía. ¿Estamos? Y aquí viene lo importante, chiquillo. De acuerdo a la nueva reforma, este contrato va a ser el piso de nosotros. Es decir, todo lo ganado acá va a ser el piso de nosotros para el próximo año. Es decir, ya tenemos ganado 2 días, ya tenemos el día de cumpleaños, el bono de responsabilidad ya está ganado. El aporte ya está ganado. Ese es el piso. A excepción de esto. La ley laboral establece que el contrato vigente constituye piso para el próximo, salvo plazos, estamos hablando del plazo de la relación colectiva, salvo reajustes, los reajustes cuando aumentan remuneraciones, ¿cierto? IPC, y el bono de término de negociación. Ya esas tres cosas no son piso, pero al menos ya se ganó algo en relación al contrato pasado. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, durante la próxima semana enviaremos un resumen del contrato colectivo, vamos a hacer un comparativo, de hecho lo mandamos tiempo atrás, pero vamos a hacer otro recordatorio para que ustedes vean cuáles son las diferencias entre un contrato y el otro. Pero como les mencioné anteriormente, ya tenemos el piso ganado, un piso ganado. ¿Ya? Aquí voy a dejar al asesor Sebastián Insúa, que maneja bien este tema a la perfección, así que... Le voy a explicar el... Súper breve, me voy a demorar un minuto para explicar las diferencias. Usted, para la gente, sobre todo para la gente nueva, pero también para la gente que se cambió de sindicato, es importante entender que uno puede cambiarse libremente de organización, pero no puede estar afecto a dos contratos distintos. Entonces, si ustedes estaban afectos a un contrato, tienen que estar en ese contrato hasta que termina su vigencia. Por lo tanto, todos nosotros, todos ustedes que eran parte del Sindicato 1 o que tuvieron la extensión del Sindicato 1, están afectos a ese contrato hasta el término de su vigencia. Y por lo tanto, eventualmente cuando termine ese contrato, nosotros vamos a poder de todas maneras negociar este nuevo contrato con el Sindicato número 2. Tenemos tres tipos de trabajadores. Tenemos los trabajadores que eran los afiliados al Sindicato 1 hasta septiembre del 2016. Después hay un grupo de trabajadores entre octubre y marzo, que son los trabajadores que se les extendió los beneficios. Y después los trabajadores nuevos que entran a la compañía y que están cubiertos por la nueva legislación son aquellos que quedaron afectos al nuevo contrato colectivo que se firma en diciembre del año 2017. Entonces, tenemos dos contratos paralelos, ustedes están cubiertos por el contrato del otro sindicato, pero una vez que concluyen los dos contratos el mismo día, uno eventualmente ya puede empezar a negociar un nuevo contrato colectivo en plenitud con este sindicato. Ahora, hay un elemento adicional aquí que es la discusión sobre servicios mínimos, que ya lo planteó el presidente. A mediados del próximo año, por ahí por agosto, vamos a tener que empezar una discusión sobre servicios mínimos. Eso adelanta el debate sobre huelga, porque nos hace pelearnos durante un periodo muy largo. Nos vamos a tener que sentar los dos sindicatos con la administración para discutir sobre servicios mínimos.
pero eso implica de alguna manera empezar la negociación ya de manera explícita en agosto, y por lo tanto también a nosotros nos obliga, como decía el presidente y toda la directiva, a empezar a trabajar en la negociación colectiva. Gracias. En el discurso lo dije, ya han habido acoso en varias sucursales, y es un tema que se está transformando en recurrente, ¿ya? Lamentablemente hemos sabido que este tipo de acoso ya está siendo demandado o denunciado por socios del otro sindicato hacia socios de nuestro sindicato. Lo que sí aquí, lo que sucede es que la denuncia se hace en contra de la empresa. Y la empresa tiene que tomar carta en el asunto con respecto a esa situación. Lamentablemente ahí es un tema que vamos a tener que abrir en esta mesa de trabajo, ya que lo dijo Alejandra, que vamos a tener el 24 de abril en adelante. Todos estos temas álgidos que se nos vienen y son potentes, los vamos a abrir, porque vamos a tener que tomar alguna resolución el día de mañana nosotros, ¿ya? Los derechos fundamentales, muchas de las personas que están acá fueron a un taller, ¿cierto?, con respecto a este tema, ¿ya? Y esto surgió ahora, ¿ya?, porque estos derechos fundamentales siempre han existido, toda la vida, pero ahora se está viendo más en profundidad por el asunto que está pasando con respecto a la otra organización, ¿ya? Entonces nosotros también tenemos que tocar ese tema, también tenemos que verlo con la empresa, ¿ya? Y lo vamos a ver firmemente, porque nos está afectando normalmente a nuestra gente, ¿ya? Ahora, la empresa, la posición que tiene, ¿cierto?, es la más fácil. La empresa es una institución, no una persona, es una institución, por lo tanto, a nuestro socio o lo cambia o lo despide. Obviamente que hay una investigación antes, ¿cierto?, hay una concurrencia a la inspección del trabajo, por lo tanto, hay antecedentes, ¿ya? Tampoco esto se hace porque sí, no va, ¿ya? Hay antecedentes, por lo tanto, ahí es donde nosotros queremos abordar este asunto, ya obviamente con nuestros asesores que también manejan muy bien esto, por lo tanto ahí vamos a tener, creo que, encontrones con la empresa. Ojalá que, bueno, obviamente nosotros vamos a usar el diálogo, pero también nos vamos a poner firmes, porque no puede ser que, sabiendo que los derechos fundamentales existen desde la Constitución, ¿cierto?, ahora vengan a manifestarse cuando sucede este tipo de problema por la otra organización, ¿ya? Por lo tanto, vamos a abordar esos temas, ¿ya?, fuerte. La seguridad de las sucursales es un tema que también lo dije, que también viene fuerte, ¿ya? El asunto o el caso que sucedió en Mapocho es un caso de ahora, pero nuestras sucursales han sido asaltadas constantemente. Tenemos sucursales en lugares que son complicados. Pero tampoco podemos dejar de lado a una sucursal de Las Condes, porque también están expuestas a un asalto. Otros temas que son relevantes, súper, súper importantes. Los vamos a abordar, los vamos a informar. Ahora, también se está dando un tema de las desvinculaciones, que también va, ¿cierto?, en relación a estas acusaciones de acoso laboral, ¿cierto?, de hostigamiento que hemos sabido, y queremos comunicarle, chiquillo, que nosotros vamos, no a exigir, pero le vamos a pedir que por favor ustedes le transmitan a sus compañeros de trabajo que no firmen nada, absolutamente nada, ¿cierto?, relacionado con este tipo de situaciones. Antes de firmar algo, por favor que se comuniquen con nosotros, ¿ya? Nosotros vamos a enviar un comunicado a la red, ¿ya?, y justamente informando esta situación, ¿ya? Queremos que tratar de o parar la situación, ¿cierto?, antes que llegue esta mesa de trabajo, que nosotros queremos informarlo, cosa de que no suceda esta situación. Pero si ya sucedió o ya nuestro socio, ¿cierto?, ha sido avisado de que va a ser desvinculado, no firmen nada, ¿ya? Por favor, pónganse en contacto con nosotros.
y nosotros tomaremos, digamos, con nuestros asesores, nuestra abogada, el tema, y le daremos una respuesta. Iremos a la empresa a recabar todos los antecedentes, vamos a llamar a la persona involucrada, ¿cierto? Y daremos una respuesta como corresponde, ¿no? También queremos dejar en claro que nosotros no estamos para defender cosas indefendibles, ¿no? Hay temas que la verdad es que nosotros nos hemos dado cuenta en la administración cuando nos muestran, ¿cierto? Hechos que son evidentes. O sea, nosotros no podemos defender esos casos. Y se los vamos a decir al trabajador. Una vez hecho toda esta investigación, recabar los antecedentes, pero se los vamos a decir. Porque ese tipo de situación no las podemos defender. Porque es como una contradictoria para nosotros. Si nosotros queremos defender los derechos, los bienestar del trabajador, no podemos defender un trabajador, paréntesis, que haya metido las manos en la sucursal. ¿Ya? Hay otros temas que también son complicados con respecto a las desvinculaciones. Pero eso queremos transmitir y que ustedes lo tengan claro como trabajadores, que primero no firmar nada y después viene toda esta investigación, esta recopilación, ¿ya? Para que ustedes también lo transmitan. ¿Estamos, chiquillo? Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Rodolfo. Sí, también reafirmar lo que dice todos los compañeros. Y complementarlo con que efectivamente hay casos que nos han tocado, que no han podido ser defendidos, pero cada uno de ustedes tiene que también medir eso, ¿ya? Ustedes también, Mario, como jefatura, pueden... Primero que nada, poner el colchón y conversar con su gente previamente a que se comuniquen directamente con nosotros. También tenemos muy poco tiempo para tantas personas que somos y para tantos problemas que vemos día a día, de que no podamos canalizar o que haya un filtro con respecto a esto, ¿ya? Porque finalmente le damos a lo mejor una prioridad a algo que realmente vamos a perder tiempo cuando podemos tratar un tema realmente importante. Bueno, ahora lo dejamos con el siguiente tema. Finanzas, si no me equivoco, porque habla de un tema de relevante modelo de trabajo. El modelo de trabajo obviamente viene, ¿ya? Vienen cambios potentes, ¿ya? También los vamos a abordar, ¿ya? El modelo del banco, ¿ya? Nos va a repercutir a nosotros. El modelo de la banca, como lo dije también en el discurso, nos va a repercutir a nosotros. También vamos a abordar esos temas, ¿ya? ¿Cuál va a ser, cómo vamos a actuar frente a esos cambios? ¿Cómo nos va a repercutir? ¿Ya? Eso también lo vamos a abordar. Eso mejor, avancemos para que conozcan todo el programa y después hacemos las preguntas y vamos a dar respuesta, porque a lo mejor vamos a tener más tiempo para responder y hacer más preguntas a lo mejor, ¿ya? Por favor. Perfecto. Entonces ahora sí, terminamos este tema. Ahora sí los dejo con Olans. Sí, está bien, ya. Finanzas. Chiquillo, buenos días. Bueno, ustedes ya me conocen, Lance Ponce. Le voy a explicar referente a nuestra estructura de finanzas que llevamos en el sindicato, ¿ya? Uno, bueno, nosotros los manejamos con lo básico que es ingreso y lo que es gasto. Y, por ejemplo, lo que es ingreso, tenemos la cuota sindical, que eso es mensual, del tema de lo que es el descuento de los socios, ¿ya? Y también tenemos un aporte sindical, que eso es anual, que eso es lo que ganamos como por contrato colectivo, lo anterior explicado por mis compañeros, ¿ya? Que eso se entregan en diciembre, en este caso sería de este año, ¿ya? El tema de lo que es gasto son viajes, movilización, alojamiento, lo que es infraestructura y lo que es asesoría. Esto más o menos una estructura a modo general, ¿ya? Entonces, aquí tenemos lo que es la estructura de ingreso y de gasto del año 2017, que, bueno, como ustedes saben, nosotros nos constituimos en septiembre, por ende, nosotros podemos apreciar nuestro ingreso a partir desde octubre, noviembre y diciembre, que son los tres meses que ya llevábamos constituidos a la fecha de 2017.
Entonces, aquí tenemos las cuotas sindicales, que esto corresponde, como les explicaba, tres meses, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿ya? Y aquí es donde tenemos el aporte de la empresa, que fue de 7 millones de pesos, ¿cierto? Acá tenemos el depósito por incorporación, que esos son 6.000 pesos que ahí después más adelante les vamos a explicar en qué consiste el depósito de incorporación, ¿ya? Y lo otro que son los depósitos de efectivo, lo que es abastible. Ahí también les voy a explicar acá lo que es gasto, en qué consiste eso, ¿ya? Tenemos en lo que fue el año 2017, visita de sucursales, que eso fue el monto que se gastó. Acá tenemos lo que es la movilización de los dirigentes, los insumos de insumo, infraestructura de lo que es la oficina. Tenemos el pago de abastible, que esos son los famosos cupones que nosotros utilizamos, que nosotros compramos primero los cupones y luego usted, a medida que van solicitando los cupones, se va recuperando en este caso ese dinero, ¿ya? Tenemos los gastos varios y el pago de e-voting, que aquí quiero detenerme un poquito. Como ustedes ya saben, cuando nosotros nos constituimos en el sindicato, nosotros contratamos una empresa que nos entregó el servicio de votación en línea. Entonces, esa votación en línea, en este caso, nos costó 2 millones de pesos poder, en este caso, contratar ese servicio de voting. ¿Ya? Pasemos a la otra, a la siguiente estructura, que esta es la estructura del año 2018. Ya esto lo proyectamos a lo largo desde enero a diciembre de la fecha, ¿ya? Y partimos con un saldo inicial, que esto fue lo que nos quedó en el año 2017, en diciembre de 2017. Acá contamos con las cuotas sindicales, que esto es, ojo, que es ponderado, en este caso, los 12 meses, desde enero a diciembre, es un pronóstico que sacamos. Tenemos el aporte de la empresa, que esto es el año, perdón, en este año, en el 2018, en diciembre del 2018, y por ende nos entrega este total, lo que es ingreso, ¿ya? Igual aquí quiero dejar como nota de que, y no olvidar que el aporte de la empresa en este caso es en diciembre. Por ende, nosotros contamos solamente con estos dos montos para poder movilizarnos y trabajar, ¿ya? Como para dejarlo explícitamente, que en el fondo nosotros solamente nos movemos con estos dos montos. Entonces, el monto de esto es solamente para el mes de diciembre, ¿ya? Lo otro que pudimos sacar el presupuesto anual, como estructura, que es la visita de las sucursales, esto de Arica a Punta Arenas, completa, ¿ya? La movilización de los dirigentes, la asesoría, en este caso, arriendo de oficina, los gastos varios, las actividades con los socios y los fondos de contingencia, ¿ya? Nosotros debiéramos terminar el año con 4.426.000 aprox, ¿ya? Si Dios quiere. Terminamos, si no, no hay mayor novedad, ¿ya? Pasando a la siguiente, bueno, esto, los aspectos relevantes es más o menos lo que yo les estaba explicando, ¿ya? Seguimos, y aquí está algo súper importante que ojalá hoy día podamos zanjar, ¿ya? Que es la elección de la comisión revisora de cuentas, ¿ya? Que eso lo vamos a sortear hoy día, ¿ya? Al término de nuestra jornada o lo hacemos al tiro. Puede ser ahora y después en la tarde. ¿Explica esto y después me...? Ah, ya, perfecto. Bueno, la comisión revisora de cuentas es súper simple, ¿ya? Súper simple. Son las personas que en este caso vamos a elegir, mano alzada, y son los que van a estar encargados de revisarnos que nuestras cuentas estén claritas, que en este caso si gastamos algo, esté la boleta correspondiente, que estemos cuadrados, que... ¿Me entienden? Entonces ellos son como nuestro ministro de fe, que en el fondo las cuentas que llevamos están tiquitaca, ¿ya? Bueno, ahí en lo que está ahí, lo que dice comisión de cuentas, en el fondo yo se lo resumí, ¿ya? Que es lo que consiste. Lo otro, las personas, bueno, son tres personas que se tienen que elegir. Esto, la vigencia de la comisión revisora de cuentas tiene de 2 años. Esa es la vigencia, ¿ya? Pero en el fondo, según nuestro estatuto, una vez al año nos tienen que hacer el tema de lo que es revisión de cuentas, ¿ya? En este caso, ahora como tenemos la asamblea ahora, teníamos que haberlo presentado los 90 días, pero por un tema de tiempo lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? Así que
eso puedo, chiquillos, sería mi intervención, ¿ya? Muchas gracias, no sé si los vamos al tiro. Les proponemos algo, pero tiene que ser rápido, a mano alzada, si alguien de ustedes se ofrece para constituir esta comisión. Lo anotamos y pasamos al siguiente tema. Después nos juntamos con esa persona y le informamos de qué se trata más en detalle este asunto, cuándo nos podemos juntar. ¿Les parece? Sí, si no hay nadie, seguimos con los temas y lo vemos con... Dos, tres. Los tres están los tres de la misma silla. Oh. Hola, ¿le puedes tomar el nombre? Sí, es que los conozco a los tres, así que... ¿Sí? Ah, perfecto. Al final de la sesión... Ok, muchas gracias. 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 El siguiente tema, nuestros próximos pasos, ¿ya? ¿A qué nos referimos esto? A grandes rasgos, con la cronología que vamos a seguir de aquí en adelante, nos va a indicar la señorita Alejandra cuál va a ser nuestro cronograma aquí en 2018. Les vamos a explicar más o menos cuál es la forma que vamos a querer trabajar y lo nuevo que se viene en este sindicato, porque bueno, el sindicato no solamente existe para la negociación colectiva, un sindicato es eso y mucho más, ¿ya? Bueno, en primer lugar, como ya les habíamos mencionado, vamos a tener una comisión de trabajo con la empresa, que no solamente van a ser mesas de trabajo, en donde también va a estar presente nuestro asesor, también queremos hacer jornadas de trabajo. Estas jornadas ya son bastante más largas, son jornadas donde realmente buscamos soluciones, ¿ya? Bueno, ya saben la agenda, vamos a tener dos reuniones mensuales con la empresa y la próxima se nos viene ya en unos pocos días, ¿ya? Además de esta asamblea, extraordinariamente vamos a realizar dos más, ya una en la quinta región y la otra en la octava región. Creemos que es muy bueno ya empezar a descentralizar lo que es sindicato, ¿ya? Y también dentro de este año vamos a comenzar a preparar la negociación colectiva. Y es aquí donde le volvemos a repetir, chicos, queremos contar con la participación de todos nuestros socios, porque es importante que se sumen este año. Porque este año vamos a recaudar todas las ideas, vamos a organizar reuniones por área, tanto con vigilantes, con asistentes, con jefatura, incluso con casa matriz. Porque, como bien lo dice la reforma laboral, todos los trabajadores deben estar incluidos en un sindicato o deben pertenecer a un sindicato. Así es que desde casa matriz también se nos está sumando gente, tenemos áreas completas ya, en donde también quieren abordar sus temas y también exigen mejoras. Ellos son trabajadores igual que nosotros, así es que, como les decimos, queremos tener reuniones con cada área, ¿ya? Con las regiones que son más extremas, en donde ya no vamos a estar pudiendo llegar y resolver estos temas directamente, vamos a hacer enlaces en línea. Vamos a valernos de todas estas redes sociales y todas estas aplicaciones para tener constante comunicación con ellos, ¿ya? A veces no siempre vamos a estar dispuestos ahí, generalmente en la visita a los cinco, pero sin embargo los podemos hacer igualmente partícipes de todos estos eventos nuevos que se vienen, ¿ya? Vamos a seguir realizando nuevos convenios, ¿ya? Que no solamente estén enfocados a los socios, sino que, como les volvemos a repetir, queremos trascender un poquito más allá y también aportar con su familia, ¿ya? Los convenios, por lo general, se eligen aquellos que estén a lo largo del país con las empresas a nivel nacional, pero con aquellos lugares, y nos dimos cuenta y mucha gente nos dijo en las visitas, que a veces no existe esa empresa dentro de su localidad. Así es que con ellos también vamos a ocupar convenios locales para que también se sientan incluidos, ¿cierto? Y partícipes de todo este asunto del sindicato. Y además, queremos darle una buena noticia que vamos a realizar actividades recreativas con los afiliados, ¿ya? Este es un tema que, como les digo, el sindicato también tiene un rol social. También queremos incluir a sus familias. Pero esta noticia se la vamos a hacer llegar en su debido momento, ¿cierto? Es un proyecto que estamos trabajando y se lo vamos a ir informando conforme pase el tiempo. Eso es. Gracias. Bueno, ahora viene el espacio de las preguntas, ¿cierto? Y como les había dicho en el comienzo, vamos a responder cuatro preguntas al azar, ¿ya? Si hay cuatro personas solamente que quieran preguntar, ahí vamos a coincidir con esto. Si hay más preguntas, como les digo, las vamos a tratar de igual forma, ¿ya? Por un tema de espacio y tiempo, ¿ya?
veamos si podemos también ser flexibles con eso. Con respecto a eso, Chiquillo, a ver, cuando hay consultas, ¿ya?, o preguntas que son relacionadas con la parte legal, ¿ya?, es muy probable que nosotros no la sepamos en profundidad. Por lo tanto, esa pregunta la vamos a dejar anotada, vamos a dejar anotado un nombre y se la vamos a contestar una vez que lo consultemos con nuestro asesor, ¿cierto? Y le vamos a dar una respuesta como corresponde en el tema legal. ¿Les parece? Porque nosotros nos manejamos como dirigente, pero no somos expertos en la materia legal. Sí sabemos, ¿ya? Pero no somos expertos. Por eso que necesitamos asesores. ¿Les parece? Exacto, y también por un tema de respeto a ustedes, o sea, nosotros les podemos estar respondiendo ahora quizás algo que no sea así, ¿ya? Y la idea es que la información que ustedes manejen sea la correspondida, ¿ya? Bueno, empezamos con esto, Rodolfo va a empezar a elegir, digamos, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? La palabra. Sergio. ¿Te puedes poner de pie, Sergio, por sí. favor? Díganos. Hola, bueno, para los que no me conocen, soy Sergio Toledo, supervisor de Maipú Espuso. La verdad, primero, lo felicito a usted y segundo, me da vergüenza la poca cantidad de gente que hay. O sea, no es posible que acá en Santiago, donde yo creo que está una gran cantidad de socios, ya nos alcanzamos a llenar en cantidad las artes. Y la verdad es un trabajo que hay que hacer en forma conjunta. Porque si bien este es un periodo más o menos, por así decirlo, de una forma dulce entre la sindicato y la empresa, pero va a llegar un momento en que hay que sentarse a conversar. La verdad es que, como ustedes dijeron, las conversaciones a veces no son tan apacibles, tan formales. O sea, hay muchas diferencias. Y en esos momentos yo creo que se necesita la mayor cohesión de las personas. Y si estamos en un sindicato en el que nosotros, por más libre, nos incorporamos, yo creo que es responsabilidad de todos estar acá. O sea, me parece, por decirlo menos, presentable que no haya más gente. Ese es el primer punto. Te agradezco. Lo otro, bueno, ya son cosas relativas propias a la oficina. Creo que se planteó una oportunidad cuando fue Olanz, ¿cierto? El tema de las monedas. Nosotros somos moneros chicos, como dice la empresa. Sí. Ahora, está claro que vienen cambios profundos en la forma de trabajar dentro de la empresa, el modelo de negocio, y eso va a ser súper rápido. Yo pasé una experiencia ya en el PCI y esos cambios son, pero de la noche a la mañana, el que no se sube al carro, se van. Es así de simple. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar, cómo van a enfrentar todos esos cambios? Que lo plantearon acá, pero quiero tener una mayor profundidad de cómo ustedes van a enfrentar esas situaciones. Porque, claro, la última capacitación que se hizo se vislumbra, entre comillas, ¿no es cierto?, que efectivamente el que no se sube al carro, ¿no es cierto?, no se incorpora rápidamente, yo creo que va a llegar teniendo más empresa. Entonces, hay una situación, una sensación de inseguridad también con respecto a nosotros, en la que estemos viviendo nuestra responsabilidad, pero existe esa incertidumbre, ¿qué va a pasar cuando ya todo este tema de cambio que pasa en la empresa se formaliza? El tema es el tema de las monedas. ¿Qué ocurre en nuestra sucursal? Tú viste ahora que la cantidad de monedas que nosotros recibimos y yo creo que todas las demás sucursales es impresionante. O sea, la verdad es que no tenemos ni espacio para pasar. O sea, estoy acá con una persona que trabaja conmigo, con Maribel, que es la gente de sucursal, y la verdad es que el espacio es imposible. O sea, no podemos trabajar en una situación de incomodidad. Entonces, están los retiros programados, está la cantidad de monedas programadas. Pero ustedes saben que los meses de verano esa cantidad de monedas es impresionante. Sí. O sea, yo creo que todavía igual la estructura del año también seguimos con la misma, bajamos un poco, pero sí llegamos igual a la misma cantidad de monedas. Entonces, ¿cómo van a enfrentar usted o si había un planteamiento entre la empresa con respecto a esta situación? Gracias, Sergio. Gracias. Te la vamos a responder. ¿Alguna otra pregunta? ¿Respuesta y mejor? Mejor. Ya. A ver, Sergio, mira, nosotros, como te contamos, hemos viajado y hemos visitado bastantes sucursales. Creo que hay un gran porcentaje que tiene más o peor problema que ustedes, ¿ya?
nos dimos cuenta, estamos pidiendo fotografía, bueno, nosotros también tomamos fotografía, ese es un tema que nosotros vamos a abordar fuertemente con la administración. Aquí no tan solo hay un tema de incomodidad, aquí hay un problema de seguridad. Aquí puede ocurrir un accidente, ¿cierto? Y el problema va a ser de la empresa y va a tener problema con nosotros. Por lo tanto, queremos abordar fuertemente ese tema, ¿ya? Vamos a ver la reacción de la empresa, y por eso que en algún minuto yo les dije en el discurso, nosotros vamos a buscar la metodología del diálogo, pero también vamos a estar firmes sobre esos tipos de situaciones, porque esos no afectan a los trabajadores. Si no hay, sí. Pero más que también, si bien hay un tema de incomodidad, también hay un tema de seguridad, porque uno... Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Puedo sombrear, sí. Empieza a sumar la cantidad de sí. dinero que... El peso, el que se te puede... Y además ¿sí? la responsabilidad, porque por la supuesto. Responsabilidad recae en la persona que estamos a cargo de la sucursal. Entonces, ¿cómo tú abordas ese tema? En que no hay un espacio crítico sí. donde yo voy a dejar seguro esa cantidad de dinero. Por eso, lo que pasa, Sergio, es eso. Nosotros, en este momento, o sea, el que está administrando mal eso es la empresa. Nosotros lo estamos viendo, ¿cierto? Vamos a tomar, ¿cierto? Y recabar todos estos antecedentes, les vamos a llevar fotografías, vamos a hacer una presentación, que esto no es un juego, no vamos a ir a tomar café con la empresa. Esto tiene que haber un cambio sí o sí, porque si no, nos van a empujar para que nosotros hagamos otro tipo, ¿cierto? De acción. ¿Me entiendes? Entonces, ¿sabes algo relacionado, disculpa, con lo que Sergio dice de las monedas? En una oportunidad nos fueron a quedar una sucursal y la analista que nos arqueó obviamente pesó todas las bolsas que tenía. No hubo una preparación previa de ir a lo mejor un día en que a nosotros se nos hubiera hecho retiro especial de monedas, sino que llegaron un día en que teníamos un monto bastante importante de monedas. Entonces la persona que fue de casa matriz se demoró un día entero entre arquear las bóvedas y revisar todas las bolsas, desde la bolsa de peso hasta la bolsa de 500. De toda esa suma de bolsas que pesó, sacó una diferencia de 51.000 y tantos pesos que según ella faltaban en las bolsas, a pesar de que estaban cerradas con el monto como corresponde. La pesa tiene una calibración que no siempre es exacta y a medida que tú la vas usando se va descalibrando, cosa que de repente uno no puede detectar en el momento. La tesorería cuando recibe nuestras bolsas y las pesas maneja un margen también de diferencia que a mí jamás me han cobrado. Si yo tengo una diferencia de una moneda en una bolsa, excepto las de 500, nunca me han cobrado ni 50, ni 100, ni 10 pesos de diferencia. Por lo tanto, esa diferencia que dijo la analista que existía, que ella tenía que informar en el reporte que iba a hacer, existe según el cálculo que ella hizo. Según el pesaje. Claro, según el pesaje. Yo le dije que la pesa que yo tenía y que la había facilitado para que ella contara no era la que usaban los cajeros, sino que era una que tenía como emergencia, entre comillas, que era la más vieja. La verdad que no hubo un poco de consenso con la actitud, sino que me dijo, no, la diferencia es y es y va en el informe, a pesar de que mi sucursal estaba cuadrada. No hay un tema de... ¿cómo se llama? ¿De criterio? De criterio, por el hecho de que el arqueo se le hace a los asistentes y a nosotros, estando la sucursal llena, y yo justamente ese día tenía una caja mala. Entonces tenía, en vez de tener cuatro cajas funcionando, tenía una mala y una arqueando. Me quedé con dos cajas. ¿Tú crees que los índices de ese día alguien iba a poner una justificación importante como diciendo, ah, no, es que la nota mala, la nota 5 de Manu Escuso ese día no corre porque hubo arqueo? Entonces yo digo, o sea, ¿de qué manera nos están pidiendo tener indicadores buenos si cuando van a casa matriz a hacer un arqueo no hay criterio? Yo le pedí que hiciera la excepción de empezar por mi caja, por mi bóveda o por la del supervisor, pero que no me cerraran las cajas porque tenía una caja cerrada y que lo dejara para el final, o que lo saquearon en el momento en que se vinieron a cuadrar atrás a las 2 de la tarde. Y me dijo no, porque el arqueo va sí o sí ahora. Entonces le mandé un correo sobre lo mismo a Daniel Castillo y me dijo que los saqueos eran sorpresa, por lo tanto había que hacer. Lo entiendo, sí. Pero hay un tema de criterio, vuelvo a repetir. Sentido común. De sentido común, o sea, me están afectando los indicadores correcto. De la sucursal.
Y además el hecho de pesar todas las bolsas que yo tenía en ese momento, o sea, ¿cómo puede ser que haya un mapa de proceso que indique que yo debo cumplir cierto tiempo para recontar dinero que me venden los asistentes cuando un analista de Casa Matriz no puede arquear dos bóvedas? Yes. ¿En cuánto tiempo? O sea, ¿estuvo todo el día? Porque ni siquiera almorzó. Llegó a las 9 de la mañana y se fue a las 7 de la tarde, interrumpiendo el trabajo que nosotros tenemos. Nosotros le tenemos que dar las facilidades, pero a la vez está haciéndonos, por ejemplo, por favor, para las ventas, porque si tú compras en este momento me vas a descuadrar lo que yo llevo contado. Entonces la verdad que es incómodo, y no es que no quieran que aquí en mi sucursal, yo tengo toda la disposición, pero también tiene que haber un poco de criterio. El mecanismo, ¿sí? Yo creo que, bueno, el mecanismo a seguir, le reitero, nosotros lo que queremos es la conexión con ustedes. Cuando nosotros vayamos a estas mesas, ¿ya?, de trabajo, queremos abordar firmemente este tema, ¿ya? Tiene que haber un cambio, la empresa se tiene que abrir de que esos casos o temas son complicados en las sucursales, y tenemos que llevarlo según lo que ustedes están viviendo. Nosotros queremos juntarnos con sucursales que tienen el mayor movimiento de moneda, ¿cierto? Las fotos que dijimos delante, todo eso queremos constituir un ejemplo, ¿cierto? Llevarlo a la empresa y decirle, esto ocurre, y esto puede ocurrir, y esto no lo vamos a aceptar, ¿ya? Entonces, queremos que darle tranquilidad en ese aspecto. Nosotros queremos cambiar el mecanismo del sindicato, ¿ya? Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que estas situaciones vayan cambiando. Ahora, no es fácil, chiquillos, no es llegar y sentarse en la mesa y esto va a cambiar, ¿ya? Porque esto viene de años, de 13 años que yo llevo en este asunto, siempre ha sido igual, ¿ya? Y los temas han sido tocados. Pero yo creo que hay ciertas situaciones que quedan ahí, sí, en el analista o en el jefe de operaciones, y no pasa más arriba. Porque cuando yo he conversado con algún gerente, me han dicho, o sea, ¿en qué momento fue esto? Que nunca lo supe. That's. Entonces, no se traspasa la información. No se traspasa, pues, sobre todo cuando son reclamos hacia el área. Claro. Bueno, ahí podemos tener un cambio porque las mesas de trabajo van a ser con los gerentes. Claro, y si existe un mapa de proceso, o sea, me gustaría a mí saber quién ha hecho la prueba de que los tiempos que se explican en el mapa de proceso sí corresponden a la realidad de lo que nosotros podemos hacer. Te la contesto, en Casa Matriz, en un escritorio. Sí. Así sea. Mira, te quiero decir una cosa. Disculpen, porque resulta que vamos a hilando un tema con otro, y resulta que finalmente no terminamos. Creo escuchar a la chica que también quería hablar. Era como complementario. Ah, ya. El tema de las monedas es que nosotros, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Mi sucursal recibe muchas monedas. La legislatura que había anteriormente llegó como un acuerdo con los de soporte que se ocupara la remesa mandando 50 bolsas para ocuparla. Y ahora nos restringieron que si no tenemos los 60 millones, no podemos ocupar la remesa enviando las 50 bolsas. Sí se puede. Entonces, nos están condicionando eso. Pero. Va a intervenir la Alejandra. Ya, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Carolina. Carolina, nosotros, como te mencionábamos, ya expusimos una agenda a la empresa y este tema va ahora. Ya lo conversamos anteriormente a la empresa, esto viene en la reunión del 24 de abril, la empresa se comprometió porque dijo que ya más o menos tenía una respuesta, pero no sabe de la manera tampoco que se lo vamos a exponer. Este tema va muy fuerte, va con explicaciones, va con gráfica y obviamente afecta la seguridad de todos. Estamos todos disconformes, desde Arica a Punta Arenas, con este tema de la moneda. Sabemos que somos el monedero de Chile, pero no tan solo saberlo significa que tengamos que acatarlo. Creo que necesitamos soluciones y estas soluciones esperamos tenerlas en esta reunión que se viene el 24 de abril. Por eso les comentamos, esperamos darles buenas noticias a ustedes y, para tranquilidad de todos, el tema se viene ahora. ¿Ya? Se va a abordar. ¿Ya? ¿Puedo? Sí, ya. Sí, y para decir una cosa, no es que nosotros no sepamos esto, nosotros llevamos muchos años trabajando en esta empresa. No es que nosotros vayamos a tomar recién este tema y nos hagamos los desentendidos. Lo tenemos más que claro. Lo tenemos más que claro. También trabajamos, también nos pasó lo mismo. Yo trabajé en la VIP de Maipú y era terrible. Teníamos una muralla de moneda. ¿Qué es lo que pasa? Que así como también en un comienzo nosotros le hemos venido diciendo, nosotros queremos cambiar la cultura sindical.
A lo mejor el trabajo que se venía haciendo, bueno, nosotros queremos trabajar de forma distinta. Nuestra organización, la administración de nuestra organización va a ser distinta. Y es por eso que yo le doy la razón donde ustedes dicen que nosotros vamos a levantarlo con imágenes. Vamos a hacer un trabajo, vamos a mostrar un trabajo. No vamos a llegar solamente con el papel y lápiz. Vamos a mostrar unas imágenes, pero eso también es con apoyo de ustedes. Quizás si lo queremos intentarlo de esa manera, quizás a lo mejor vamos a tener una respuesta distinta. Porque también nosotros tenemos muy buena comunicación con el banco. También tenemos unas futuras reuniones con Virginia, si no me equivoco. Bueno, más adelante también se los vamos a comunicar y esperamos tener también una respuesta a favor. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno, mi nombre es Luis Rebolledo, vengo de la sucursal Metro Unión Latinoamericana. La verdad que son varias preguntas que tengo, pero por último las pueden responder al final si quieren. Uh-huh. Una es, ¿cuál es el modelo de negocio que está implementando la empresa en ese sentido? Segundo, lo relacionado con el bono de desempeño, ¿ya? De mi punto de vista, yo encuentro que no está bien desarrollado el modelo, ¿ya? Porque resulta que si bien es cierto, el bono de desempeño se entrega evaluando dos rangos, uno que es la sucursal y el otro que es el personal, ¿cierto? Uh-huh. Por un lado, si evaluamos la sucursal, ya hay trabajadores que sí obtienen el bono de desempeño de la sucursal, pero no obtienen el otro, ¿ya? Y ahí es donde entramos en diferencias con respecto a los trabajadores, porque a lo mejor un trabajador tuvo un excelente desempeño durante el año, ¿cierto? Con respecto a otro trabajador que a lo mejor faltó, tiene cartas de amonestaciones, tiene pérdida de caja, o a lo mejor funcionario en mesón, pero resulta que va a recibir el mismo bono de desempeño por concepto sucursal. Entonces yo encuentro que ahí hay temas que hay que evaluar también, que yo encuentro que no es justo que una persona que a lo mejor tiene un 120% de productividad, ¿cierto?, tenga que recibir el mismo bono de desempeño que uno que a lo mejor faltó todo el año porque tampoco es motivante, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Entonces yo creo que ahí también es un tema que hay que evaluar. Segundo punto, el tema de la hora extra. El tema de la hora extra con respecto a los dobles turnos. Los dobles turnos, tengo entendido yo que el día 4 de cada mes se tienen que ingresar al sistema. Por lo tanto, no son pagados dentro del mes de curso. O sea, si yo cajero hago hora extra durante el mes de diciembre, ¿sí? ¿Cierto? Sí, sí. Recién las horas extras por concepto de doble turno me van a ser canceladas febrero, a fines de enero. Enero. Entonces, ¿qué pasa si yo hago horas extras del primero de marzo, por ejemplo, al 15 de marzo? Esas horas extras recién me van a ser pagadas a fines de abril. Entonces voy a estar perdiendo un mes y medio. Si lo vemos en estricto rigor. O sea, ver la alternativa a lo mejor hacer un corte en la quincena, ¿cierto? Que todo lo que sea por concepto de hora extra, tanto hora extra como dobles turnos, sean pagados dentro del mes, ¿cierto? Porque sin dejar de mencionar también que dentro, cuando cancelan ese doble turno, que lo cancelan por un mes y medio de fase, ese doble turno de repente no están todas las horas pagadas. Uh-huh. Entonces, más encima tengo que esperar otro mes más para que me paguen esa hora extra, en el fondo son como 20 o 30 mil pesos. Entonces yo considero que ahí como que hay un doble juego, ¿ya? Básicamente eso, y yo encuentro un poco haciendo causa con los compañeros acá referente a lo que son el tema de la de las monedas. Encuentro que aparte, bueno, todo lo que dijeron, no hay que olvidar la calidad de vida también de los trabajadores. Pero el fondo estar pasando por la vida de moneda, yo encuentro que para nadie es grato, sin contar los accidentes. Exacto. Entonces son cosas que yo creo que hay que ver. Gracias. ¿Sí? ¿Ah? Gracias. ¿Es complementaria la pregunta? No. Ya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo respondemos? Te voy a responder con respecto al bono de desempeño. Sí. ¿Ya? Estoy a responder esa pregunta, Luis. Si gusta, después hablamos la otra fuera, por no el tiempo, que tenemos hasta las 12 para que la gente también tiene que irse a su sucursal. El bono de desempeño es un tema. Es un gran tema, no solamente te afecta a la persona, también afecta a sucursales. Hay sucursales que tienen cajas mixtas, es decir, que hacen mesón y cajas. Igualmente son evaluados como financieros, ¿cierto? Y la evaluación es pésima, ¿cierto? También eso lo levantamos, lo levantamos. Aquí hay un supervisor que está en una de las sucursales de Gales Cabrera, que trabaja en Cerrillos, donde tiene sucursales mixtas, ¿ya? No puede tener el mismo tipo de evaluación, estamos completamente de acuerdo. No puede. Igual no tendría que haber una buena serie de las rentas. No puede tampoco ganar una caja mixta
solamente tener la asignación de cajas, también tiene que hacer una combinación, porque está solamente manejando un segmento. Pero ahí es súper corto. Cuando funciona el Picto, hace función de mesón y hace función de caja. Caja, ¿no? Claro. ¿Cómo se divide el monto? ¿Por eso? No, por eso. Caja, no, no. Eso es financiero. Solamente te paga financiero. Por eso, es un tema, Luis, que lo levantaron los chiquillos. Digo, chicos, lo levantamos con un sindicato. Eso fue en... Antes ya se... Fue en... Marzo, puede ser, Rolfo. Que se cambió con la persona encargada de este modelo. Y se vienen cambios. Supuestamente estos cambios deberíamos tener fecha ya para que nos mencionen los cambios. Si no estamos de acuerdo a esos cambios, obviamente vamos a conversar con la empresa, con el diálogo. Hay que ir con el diálogo primero. De lo contrario, veremos qué acciones tomamos. Pero tienen que haber cambios y vienen cambios. ¿Ya? No te puedo decir ahora ya cuáles son los cambios porque no los manejamos. ¿Ya? Pero una vez que tengamos el comunicado de parte de ellos, vamos a bajar las bases y veremos qué resolución tomamos. ¿Y el modelo de negocio? Por eso, te lo puedo explicar eso. Lo que hace es un poquito más largo y no va a haber tiempo. Tenemos hasta las 12 y hay más preguntas y queremos y falta una parte también de la falta una parte de la asamblea. ¿Te parece? Pero lo podemos conversar afuera. Si tenemos, sí, tenemos tiempo. Nos gustamos aquí hasta las 5, así que no hay problema. Hasta las 7. Gary, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, Gary. Acá. Sí, Gary. Bueno, son todos los temas importantes, sin duda, ¿cierto? Pero hay algo importante que tiene que ver con la proyección de las personas y yo creo que es un tema pendiente de la empresa, que es una proyección laboral y a lo mejor beneficios académicos. ¿Está dentro de los planes que tienen ustedes? Adelante. Caret, creemos que es muy importante que las personas que conforman Serviestado puedan crecer profesionalmente y laboralmente, ¿cierto? Si bien a veces creemos que este campo está estancado porque no podemos hacer mucha carrera aquí, no podemos estancarnos y quedarnos con lo que sabemos. Ya la empresa nos ofrece capacitaciones, pero sin embargo nosotros estamos apuntando un poquito más allá. Por eso también nos adelantamos, quisimos tener este convenio con la Universidad Mayor, ya para partir mientras tanto. Se supone que todas estas cosas que nosotros estamos aspirando se vienen dentro del proyecto colectivo, ya, porque exigirlas hoy es casi imposible. Pero sí es un tema que está dentro de nuestro proyecto, ¿cierto? En donde queremos que la empresa, ojalá, participe de esto, nos pueda ayudar a crecer profesionalmente y poder el día de mañana, si bien no puedo crecer dentro de la empresa, elegir otro trabajo, pero saber que la empresa por lo menos nos dio la mano. Ya, por lo mismo te mencionaba, hicimos un convenio con la Universidad Mayor, en donde pueden acceder a este tipo de carreras, incluso capacitaciones o magíster, a un costo mucho más bajo, en donde el primer año tampoco van a tener el costo del arancel o de la matrícula, más bien dicho. Alejandra, uh-huh. Entiendo muy bien que ustedes consiguieron un convenio con una casa de estudio. Sí. ¿Existe la alternativa de que la empresa, la cual nosotros nos desempeñamos, ayude no solamente con los permisos, sino que económicamente para esto? Eso es lo que te estaba comentando. Queremos trabajarlo dentro del proyecto colectivo que queremos presentar a la empresa. Es una inquietud que tenemos muchos de los trabajadores acá. Queremos crecer profesionalmente y para eso hay que plantearlo dentro del proyecto colectivo. Buscar la manera de que la empresa nos ayude a crecer profesionalmente, en este caso con los estudios. Vamos a buscar la forma, vamos a ver las propuestas que nosotros le podemos hacer a la empresa. Obviamente ellos también nos van a hacer las suyas, pero es un tema de que sí queremos tomar. ¿Qué es eso? A ver. Está bien. Con la respuesta, sí, porque nos quedaría una pregunta. Creo que. No, una consulta es sobre el tema de caja, por ejemplo, la firma de conforme, los pagos de cheque. Bueno, yo soy de mesón, estoy en la presentación del convenio. Pero han sucedido casos igual que, por ejemplo, es el cliente que dice que no hizo el giro y porque, no sé, el punto de ley no lo puso, llegan y pagan. O sea, ni siquiera lo llaman ni exponen ellos su caso, nada. O sea, ellos ven, el cliente reclamó, se pagó el cliente, pagan las. A ver, ¿cuál es tu nombre? Bárbara. Bárbara. Nosotros, antiguamente, había una comisión, ¿ya? En la cual se veían esos temas.
actuaba el sindicato y la empresa. Se llegaba a un desacuerdo, ¿cierto? 3-3, y había uno que en realidad daba la razón al otro, ganábamos o defendíamos la postura del trabajador y no pagaba. Yo no sé si sucede eso, porque eso era cuando estaba en el otro sindicato. Ya. Nosotros queremos también abordar ese tema. Yo creo que ese es abordable, ¿ya? Porque se hacía. Por lo tanto, es abordable. Vamos a buscar la manera, ¿cierto?, cómo defender esa posición para que la empresa se abra. Les reitero, chiquillos, nosotros, y se lo dije en el discurso, nosotros vamos a trabajar para abrir puertas. La empresa tiene que escucharnos, ¿ya? Nosotros no podemos decirle a ustedes, pucha, mañana vamos a tener todo lo que me digo. No, pero vamos a estar firme en las peticiones. Por eso que este equipo asesores que tenemos creo que va a ser súper importante. La conexión que ustedes tengan con nosotros va a ser súper relevante, ¿ya? Y obviamente la defensa de nosotros de esos temas, ¿ya? Queremos dar tranquilidad, nosotros vamos a trabajar fuertemente en esto, vamos a ir a hacer cambios, ¿ya? Los cambios vienen, ¿ya? La pregunta de vienen fuertes, no tenemos todavía en profundidad qué tipo de cambio, cómo nos va a repercutir, también lo dije, ¿cierto? Y eso lo vamos a ir informando, ¿ya? Pero quédense tranquilo porque nosotros vamos a abordar esos temas y muchos más. Claro. Bueno. Para seguir avanzando y el último, sí. Mi nombre es Víctor Toledo. Víctor. Tengo una pregunta, por lo menos para los cajeros es muy importante, como dice ella. Cuando una persona hace un giro y yo me equivoco, porque en realidad se equivoca el cajero y pierde los 200 mil pesos, porque eran 20, perdió 180, no podemos hacer el reverso de una vez, sino tenemos que llamar al cliente para poder hacer el reverso. Me parece, por lo menos a mí, que no debería ser, porque si vemos en el video que nada más va a depositar 20, o sea, no entiendo por qué tenemos que esperar hasta el día siguiente o 2 meses después de que yo tengo que pagar el dinero y el cliente no me quiso pagar el dinero a mí, sabiendo que tenemos todo, tenemos el video, tenemos todo, o sea, me parece que es algo muy injusto. En la banca privada se hace eso. No, ahora cambió, pero ahí... ¿Por qué te quieren con la banca? ¿Trabajo 20 años en la banca? Lamentablemente, chicos, cuando un cliente firma un contrato, dentro del contrato que firma el cliente, hay una cláusula donde dice que nosotros no estamos autorizados para debitar la cuenta del cliente sin autorización de parte de él. Así es tajante. Así es tajante. Yo lo puedo hacerlo, tú se fue, lo reversé, pero te pone una demanda que va a ser ganada porque está en el contrato. Por más que yo quiera, por las mejores intenciones que tenga, no puedo hacerlo. Y esta gente. No, en el banco no, que lo hacen. Se arriesgan. Pero no se puede. Porque está por contrato, ojo chicos. Si ustedes pueden conseguir esos contratos de la cuenta RUT, interiorícense, vean el contrato. Que hay una cláusula que dice que tú no puedes debitar la cuenta de un cliente sin común acuerdo. Para que sepan. Ahí estamos complicados. Bueno, yo tengo trabajando 10 años también en banca y en el banco se... No, yo también trabajo eso, la banca, pero eso es el tema, para que tú revisémoslo, ¿te parece? Lo que pasa es que, Lo que pasa es que las bases de datos de los clientes están muy malas. Antiguo, sí. Uno llama o mete al correo, sí. Existe la posibilidad que de contactar por un correo y después te dice, voy, cuando apenas tenga tiempo voy y vuelvo. Bien cortito, nosotros tuvimos una experiencia, ya, pero este es un asunto más largo. Tuvimos una experiencia con respecto a eso. Efectivamente, lo que dice Jorge es lo correcto. ¿Ya? Nosotros no podemos manipular ni hacer abono ni cargo a la cuenta sin la autorización del cliente. ¿Ya? Esa es una cuestión por ley. ¿Ya? Lo que sí se puede hacer, pero nos arriesgamos, y eso es lo que tenemos que ver nosotros como sindicato, con nuestros asesores, cómo podemos nosotros ayudar a nuestro trabajador, pero que tampoco se exponga, ¿cierto? Porque puede existir una demanda civil.
¿ya? Eso puede existir y eso lo vamos a corroborar con nuestra abogada en su momento y se los vamos a... Eso existe, de hecho sucedió en Punta Arenas y nuestro trabajador ganó, ¿cierto?, el juicio, pero lamentablemente la empresa después lo desvinculó. ¿Por qué? Porque el cliente al final reclamó que había sido hostigado, que el error era... Pero él recuperó su dinero. Lamentablemente existe ese riesgo, ¿ya? Ahora, tenemos que ver cómo poder, ¿cierto? Porque está dentro de los derechos fundamentales. Si yo hago una denuncia, si yo, la empresa me tiene que proteger porque algo que no era de este cliente, ¿ya? ¿Y esas retenciones de dinero tampoco se pueden, como bueno, nada, no. Antes sí se hacía retenciones. Se hacían sí, también, ¿ya? Sí. Pero por... No se puede, chiquillo, no, no. Ahora hay una entidad financiera que nos prohíbe, bueno, y por ley no se puede, lamentablemente. Por eso que hay un mapa de proceso, la empresa ve el proceso, si hay un proceso que corresponde, ¿ya? Bueno, para terminar, Maribel, de verdad estamos súper justos con el tiempo, nos quedan 2 minutos. Ya, ya, ¿sí? Ya. Sugerencia. Si, por favor, pueden hacer un catastro, ¿de qué tan eficiente está resultando tu color? Grupo Norte. Sí, porque la verdad que el cambio para mí no fue un cambio. Sí. Me asusta mucho la cantidad de gente que circula por mi sucursal. Yo llevo 8 personas de aseo que han transitado porque la empresa, al parecer, no lo quiero afirmar, pero por los comentarios de los mismos funcionarios, toma gente, no paga, la gente se va, toma otro, no paga, la gente se va. Y no, yo soy un paseo ahumada. De personal Grupo Norte, tenía me idea. Mucho. No teníamos idea. Lo vamos a tomar. Lo vamos a anotar, ¿ya? Ya. Perfecto. Yo, bueno, lo lamento por las dudas que van quedando, pero nos vamos a retomar afuera y nos anotan su pregunta y sí o sí la vamos a contestar, ¿ya? Y la vamos a contestar, si es una preocupación a nivel de sucursales, la vamos a hacer pública. También tenemos nuestra página web y ahí vamos a subir todas las respuestas. Finalmente queremos, con mucho entusiasmo también, dar un espacio importante para nosotros con respecto a la premiación. Perdón, con respecto a las recomendaciones importantes que nosotros queremos darle. Y en este tema, recalcarles, son 4 puntos, ¿ya? Son 4 puntos que ya lo hemos dicho durante esta asamblea. Y es mantenerse... Quiero recordarle, insistir, ser majadero con eso, mantenernos informados, ya que ustedes nos faciliten su teléfono, ya que también ustedes nos llamen y viceversa. No sé si ustedes lo han sabido, pero también tenemos, además de nuestra página web, el correo, tenemos un grupo de WhatsApp, ya, o yo hago difusiones a través del WhatsApp, que estén constantemente con nosotros y nos puedan responder, ya. Informar a los dirigentes cualquier irregularidad. Está bien, quizá a lo mejor ahí hay que empezar a sopesar un primero que nada el primer canal, no pasar a llevar, digamos, a su jefatura, ¿ya? Tanto como para supervisores como asistentes. El asistente que quiera levantar un tema, primero levántelo con su supervisor o jefe de sucursal, ¿ya? Nosotros también somos un sindicato con respecto a la cultura que queremos abordar ambas partes, no levantarlo inmediatamente de que el asistente tiene un problema y vamos al tiro a denunciar al supervisor. No, primero queremos conversarlo con ustedes en su sucursal, generar una mediación con ustedes, ¿ya? Posteriormente a eso, si no existe algún tipo de canal, ahí lo vamos a ver y lo vamos a abordar, pero en el momento, ¿ya? No firmar anexo de contrato, como ya también lo hemos dicho, no firmar anexo de contrato ni ningún tipo de desvinculación, porque resulta que muchos de ustedes tampoco lo leen y nos ha tocado en estos poco tiempo, meses, pocos meses de trabajo, y ya nos hemos dado cuenta que llegan y firman y resulta que después terminamos leyendo la desvinculación y hay cosas que son inconsistentes, ¿ya? Pero ustedes no firmen. Primero leámoslo, un día, dos, da lo mismo, si ya está hecho el aviso, pero podemos hacer algo. O existe por lo menos el camino. Mantener cuidado con el uso de las redes sociales, ¿ya? Así también con nuestro correo, con el mismo WhatsApp. Yo también trato de mantener el respeto y viceversa. También hemos sentido eso y además de agradecer, no tan solo con nosotros, sino que a través de los correos de la misma administración. Hay veces como no podemos... tampoco ayudarlo a ustedes por
una mala información o mal un correo usted derivado a la empresa. Hemos sabido también de que afecta los derechos fundamentales. A veces nos equivocamos como persona, como cualquier otra persona, en decir las cosas. Entendemos que el fondo no es ese, pero se entiende sí. ¿Ya? De repente por una mala palabra utilizada interrumpimos el tema de los derechos fundamentales. Por favor, también confíen en nosotros. Mire, quiero levantar este tema, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos una periodista en este momento con la señora Cristina. Quizás también nos podemos equivocar. No, digan esto, digan lo otro. No, a lo mejor lo podemos canalizar y lo podemos estudiar. ¿Ya? Esos son los puntos relevantes que les queremos recordar a ustedes. ¿Ya? Confíen en nosotros. Nosotros somos un medio, un canal. Aprovechenlo. Y finalmente, ahora sí, estamos muy ansiosos y además darle las gracias a las personas ganadoras de nuestro logo y eslogan. Y va a ser parte Jorge. Gracias. Bueno, como todos ustedes saben, toda organización tiene que tener una imagen que nos represente, ¿cierto? Cuando nosotros nos constituimos como sindicato, como decimos con Bucha, como dices tú, con las patas del Bucha, sin un peso, de hecho, cero peso. Seguimos igual. hay un compañero a la cual recurrimos para hacer el logo. El hombre se desveló anoche. ¿Sabes qué? Necesitamos logo de un segundo a otro. Por favor, ¿puedes tenerlo? Lo llamé tipo de 8 de la noche. Al otro día me mandó 6 propuestas de logo. ¿Cierto? Y queremos reconocer. Este no es una premiación para él. Es un reconocimiento de parte de la organización y los socios. ¿Ah? Y esta persona es Oscar Pulgar. ¿Mm? Oscarito, ¿sabes pasar aquí adelante? Le hago siempre. Le voy a entregar de un presente, muchas gracias. Justamente, lo digo. Bueno, todo esto se hace con el fin de ayudarlo, ¿ya? Gracias. Así que no, muchas gracias por el premio. Se pasaron. Gracias a Dios, querido. Bueno, como también. Aparte del logo, hay que tener una frase en el logo que nos caracteriza. Si ustedes se fijaron, entraron aquí a la sala, hay un pendón donde al medio hay un logo. Nosotros hicimos un concurso tiempo atrás que era el Logan. ¿Cómo se eligió este logo? Perdón, era el Logan. Solamente con el nombre. Nos quisimos ver de qué sucursal venía, de provenía el logo. ¿Ya? Bueno, el logo es, la persona ganadora fue este logo. Tus ideas. Nuestros ideales. Encuentro que nos representa varios, es lo que representa nuestra organización, ¿cierto? Y la persona ganadora, contentísimo porque queremos descentralizar Santiago, comprenderán que ya no es Santiago el ganador, es María Josefa Cárcamo Vargas, sucursal Coyhaique, ¿ya? Ella aún no sabe que se ganó el premio, no tiene idea, ¿ya? Ella no lo sabe, pero contento, muy contento, chiquillos, porque esto lo estamos haciendo todos. Todos lo estamos haciendo, ¿ya? Así que un gran aplauso a ustedes mismos por ser parte de nuestra organización. ¿Ah? Eso. Ahí está el logo, el afiche que está afuera. Bueno, ese es el afiche que tenemos afuera. ¿Mm? Y con esto, bueno, terminamos nuestra asamblea, nuestra primera asamblea. Estamos muy contentos de cómo hemos ido también trabajando con esto y más adelante también les vamos a pedir la participación de ustedes. Acuérdense que ahora también queremos saber si existe la posibilidad de elegir a una persona de rendidora de cuentas. ¿Está lista? Ya. Perfecto. ¿No? ¿Ya firmaron? ¿Puedo hacer una acotación chiquitita? Sí. El tema de la presencia de nuestros socios aquí en las asambleas. Yo vengo de otra institución donde podíamos ir con poderes. Yo iba a llevar el poder de mi compañero, pero no podía ser más de 3 asambleas. Si a la tercera asamblea yo tenía que ir presencialmente. Creo que sería una buena idea para que nos empezáramos a aceptar. Ahora en el cierre lo voy a decir. Pero es que el sindicato presenta, pero si no viene. Exactamente. Bueno, ahora tenemos las últimas palabras del cierre. Rodolfo nos va a compartir algo de eso que dices tú y lo hemos venido reiterando a lo largo de este momento. Por favor, don presidente Rodolfo.
A ver, chiquillo, primero partir por agradecer ya nuevamente la participación de ustedes. Yo sé que es un tiempo valioso que ustedes están ocupando acá, pero les reitero, esto es de todo, ¿ya? Nosotros también ocupamos harto tiempo, nosotros esperamos que la difusión sea masiva, esperamos que la concurrencia sea masiva. Nosotros tenemos derechos y deberes. Los deberes, como dijo Sergio, están acá. Nosotros queremos que nuestra gente reciba esta información. No queremos que el día de mañana esto se transforme como, yo entendí mal, resulta que no vienen a la asamblea. Todos nos esforzamos, ustedes también hacen un esfuerzo del estar aquí, ¿ya? Todos nos esforzamos, creo que debemos masificar esto a nuestros compañeros de trabajo. Nosotros tenemos que participar. Este programa que nosotros hicimos, ¿cierto? Viene incluido la próxima negociación colectiva, que es súper importante para todos nosotros. Tenemos que abordar los temas con Casa Matriz, que es súper importante para nosotros. A lo mejor vienen otros socios que tienen una problemática distinta, pero si no viene, ¿cómo lo vamos a saber? Si no lo dice, ¿cómo lo vamos a saber? Entonces vamos a abordar los temas que ustedes que hicieron aquí presencialmente, ¿cierto? Las consultas, los vamos a tomar, los vamos a anotar. Pero después no queremos, y ahí es donde queremos que nos apoyen, y ahí es donde queremos que ustedes también transmitan esto. Si tú quieres, ¿cierto?, que te escuchen, participa. Sí. Participemos, ¿ya? Porque queremos hacer un cambio, queremos hacer una política distinta de sindicato. Y los sindicatos, se potencian, ¿cierto?, y tienen éxito todos juntos, no un grupito nomás. Porque ahí empiezan los problemas. Les doy las gracias, chiquillos. Espero que vuelvan sin novedad sus trabajos. Lo que menciona la sociedad con respecto a los poderes. Porque existe eso para hacer. Lo que pasa es que dentro de nuestro estatuto sí hay, no sé si castigo, pero nosotros no queremos empezar con eso. Creo que pero aquí son. Sí. Castigo, díganle, tu compañero te puede representar, pero solo en tres asambleas. Lo podemos hacer como información. Pero mira, creo que ahí hay una cuestión de voluntad propia. O sea, si nosotros participamos, como lo dijo Luis, tú te inscribiste acá. Por lo tanto, si tú te inscribes en una institución, sea cual sea, ¿cierto? Tiene que haber una participación tuya. ¿Ya? Entonces, eso es como decirle a los niños, pucha, trae el lápiz y día si sabes que vas a escribir, ¿me entiendes? Entonces, es una cuestión de conciencia personal. Nosotros igual vamos a informar, ¿ya? Que va a haber un estatuto, lean los estatutos, de qué se trata, cosa de que no se transmita como un castigo. Si no viene, te vamos a castigar. Creo que tampoco es el método, ¿ya? Sí puedes reemplazar a un compañero por intermedio de un poder, lo vamos a hacer, ¿ya? Pero te reitero, creo que es una convicción personal, chiquillos, ¿ya? Les agradecemos inmensamente, esperemos que este tipo de premiación se pueda hacer más adelante. Nosotros tenemos un presupuesto acotado, como lo dijo nuestra tesorera, vamos a ir avanzando de a poquito, en la medida que tengamos más flujo de ingresos, obviamente que vamos a hacer mucho más cosas. Muchas, muchas gracias. El gran desafío que nos propusimos, tal como lo dijimos en la asamblea, es avanzar conforme al diálogo con la empresa, abrir esta puerta que está cerrada, ¿ya? El diálogo está cerrado en este momento, nosotros la meta es abrir este diálogo, ¿ya? Nos hemos propuesto varios proyectos que queremos que la empresa nos escuche. ¿Cuáles son los elementos que los diferencian a ustedes como sindicato? Bueno, el principal es que es el diálogo, el llegar, cómo llegar a la empresa, ¿ya? Eso yo creo que es la diferencia que va a hacer esto. Nosotros vamos a ir consiguiendo, ¿cierto?, a medida y mediante el diálogo, el tener la oportunidad de llevar todas las problemáticas que existen en la sucursal y solucionar el gran porcentaje de esas problemáticas. Asamblea. Primero porque la posibilidad que tenemos que el trabajador, ¿cierto?, nos cuente de sus problemáticas es asistiendo a esta asamblea, ¿ya? Porque nosotros tenemos un espacio, ¿cierto?, por nuestras distancias que están las sucursales, para visitarla es un espacio muy lejano.
Entonces, nos tenemos que hacer un espacio de meses para visitarla. Mientras que acá en la asamblea no, es rápido, constante, y se anota la pregunta, ¿cierto? O el problema, y después se le contesta, se defiende o se canaliza a la empresa. Por eso es que es importante saber cuál es el problema que tenemos los trabajadores en las sucursales. Pero si no vienen y no nos enteramos, ¿cierto? Difícilmente podemos abarcar un tema de eso. A mí me pareció bastante buena, sí, como planteé dentro de la reunión, me gustaría que hubiese más participación de los socios, las personas que componemos el sindicato. Así que yo aprovecho la ocasión de invitarlos también. O sea, los sindicatos van a ser fuertes en la medida, ¿no es cierto?, que haya una gran base de personas que, ¿cierto?, estén presentes en las distintas reuniones y apoyen a su directiva. Y en términos generales, la reunión me pareció bastante buena, ¿no es cierto? Eran los fundamentos de la nueva directiva, los proyectos que tienen a largo plazo. Así que, bueno, yo les deseo el mayor de los éxitos. Los temas más importantes, ¿no es cierto? Si bien ya tenemos próximo el año 2019 una negociación colectiva, ojalá, espero que sea exitosa, ¿cierto? Que si bien no se logra, como en todas partes, un 100%, sí, los beneficios y lo que obtengamos como sindicato sean los que esperamos. También me alegro, ¿no es cierto?, que este sindicato haya empezado con una buena disposición hacia la empresa, ¿no es cierto?, sea un sindicato abierto, que no sea un sindicato confrontacional. Sé que en el largo plazo, momentos más adelante, van a haber situaciones de conflicto, pero espero que se resuelvan como corresponde y no lleguemos a otro momento de crisis como ocurrió anteriormente. Súper buena. Nos informamos de todos los temas, básicamente lo que está haciendo el sindicato. Lo bueno de esto es que nos permite bajar la información a las sucursales. Bueno, yo no soy el delegado de nuestra sucursal, pero sí nos permite dar una mayor claridad a los temas, básicamente. Bueno, el tema de los beneficios, más que nada. Bueno, yo no estaba en el sindicato anterior, pero sí, por el cambio de la ley y todo el tema que se viene ahora, sí me interesaba estar en uno y básicamente lograr mejores beneficios, bueno, para mí y para mi sucursal también, obviamente para la empresa. Eso es lo mejor, lo más importante. Me pareció realmente interesante. O sea, creo que esta es la instancia donde podemos plantear nosotros nuestras inquietudes y que haya un respaldo más allá de lo que tenemos tal vez en nuestras sucursales. Yo creo que aquí es el punto donde nosotros podemos entregar nuestras inquietudes que vivimos y muchas veces no son escuchadas. Los temas más importantes son la seguridad en el área de trabajo. Con el tema de las monedas, lo que se habló, lo que se mencionó, el tema de las monedas es un tema muy, en cuanto a seguridad, es un tema. Caminar por encima de bolsas de moneda da una inseguridad a nosotros, pero es tremendo. Es un tema realmente, el tema de las monedas. Yo creo que hay un tema que tampoco se tocó, que es el tema de mesón, cuenta RUT. Creo que son muchas sucursales las afectadas que tienen un solo mesón y el flujo de gente que llega, y son justo las más céntricas, tenemos un solo mesón. Creo que ahí hay que hacer puntapié en eso. Bastante interesante, yo llevo poquitito tiempo en el banco, pero me interesa un tipo de actividad así, saber en qué sindicato pertenezco y los beneficios a los que voy a pertenecer y cuál es el respaldo que dispongo parte de ellos. Y para ti como asociado, ¿cuáles son los temas más importantes? En realidad se trataba la mayoría de los temas que para mí son bastante importantes, pero a nivel personal el tema de caja, el manejo de la afluencia de público, el trato de moneda, el tema de las firmas, pero en cabalidad se trató todo bien y esperemos que tengamos buenos resultados por parte de la empresa con todas las inquietudes que nosotros establecimos.